Bueno, este año contamos con el apoyo de la Universidad de Málaga, la Escuela de Medicina Deportiva, con los que yo me especialicé como médico deportivo. Y hay un grupo de investigadores de bastante prestigio, que incluso han recibido algún premio a nivel de la comunidad andaluza, que nos están apoyando pues para hacer muchos estudios y conocer un poquito más la fisiología de la altitud y del rendimiento humano en ambientes extremos. Desde aquí darles las gracias, por supuesto, y bueno, os voy a contar un poco en qué consisten los distintos estudios que llevamos. Por un lado, estamos midiendo la secreción de cortisol y testosterona. Este tándem cortisol-testosterona son hormonas que se relacionan con el estrés al que nos vemos sometidos cuando estamos intentando alcanzar un objetivo. Mide tanto la motivación de la persona como el estrés al que se somete. Este componente de estrés tiene varios factores, entre ellos medimos el componente psicológico de este estrés al que nos sometemos, medimos también el estrés ambiental al que estamos sometidos en un campo base como este y en las distintas alturas que alcanzamos, y el cortisol de por sí también mide el estrés o fatiga al que nos sometemos por el esfuerzo físico al que nos estamos viendo sometidos aquí. El principal problema que estamos teniendo es la dificultad para la toma de muestras. Están separadas por media hora las dos muestras que hacemos. Hay que intentar no tomar nada ni comer nada. Hay que intentar estar en reposo. Y son cosas que en casa serían muy fáciles, pero que aquí realmente están costando trabajo. Los compañeros son bastante aplicados, pero los sherpas no tanto. Son bastante más pillines. Por otro lado, tenemos aquí estos tubitos en los que vamos analizando tanto en orina como en saliva la composición, la distribución del agua corporal. Estamos dando unos elementos que los podéis ver por aquí. Todos están marcados con unas siglas que representan a cada uno de los miembros de nuestra expedición, incluso a miembros de otra expedición que se han ofrecido para colaborar. Y bueno, lo que damos son dos elementos, uno es el deuterio y otro es una sal, y vamos viendo su eliminación en el cuerpo. De esta manera podemos hacernos una idea de la distribución del agua corporal y del agua extracelular, y completando este estudio con una medición del perímetro abdominal y con nuestra báscula en la que medimos pues el porcentaje de peso graso, de peso libre de grasa y por supuesto el peso total de los compañeros, en el que estamos viendo unos resultados sorprendentes en cuanto al peso que llegamos a perder a lo largo de una expedición. Hoy precisamente se cumple un mes desde que estamos aquí y la verdad es que los resultados son bastante llamativos. Por otro lado, os voy a enseñar estos grandes tubos marcados con el gasto energético. Esto solamente se lo vamos a hacer a Carlos Soria y lo que vamos a intentar es medir su gasto energético a lo largo de los días que intentamos la cumbre. Se le dará ese líquido y ese líquido se puede analizar su eliminación a lo largo de un par de semanas. Entonces, con ello cubrimos los 7 días que estaremos en el intento de cumbre y creo que puede dar datos bastante interesantes sobre el gasto energético y las rutas metabólicas que se utilizan en una expedición y en un ambiente tan extremo como es alcanzar la cumbre de un 8000. Aparte, como sabéis, estamos investigando con nanotecnología. Tenemos una empresa que es Bioceramic, que nos ha apoyado y nos ha dado ropa para todo el equipo. Y lo que nos comprometemos nosotros es hacer estudios de termorregulación. Aquí tenemos un aparato que mide la temperatura por medición infrarroja. Y lo que estamos haciendo es intentar medir esta temperatura corporal en distintas partes de nuestro cuerpo, utilizando el tejido y sin utilizarlo. Algunas veces estamos teniendo problemas porque las mediciones a esta altitud son difíciles, porque muchos aparatos no miden o no funcionan debido al frío y sobre todo a la hipobaria o baja presión atmosférica que sufrimos aquí, pero las sensaciones y lo que les estamos enviando yo creo que les pueden servir para mucho, tanto a ellos como a nosotros para futuras expediciones. El pulsiosímetro, conocido por todo el mundo, que lo pongo aquí simplemente por dar a entender que estamos tomando como siempre muestras de las constantes, ya sean frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y tensión arterial, y llevamos un registro de todo ello por ir viendo un poco en qué grado de aclimatación nos encontramos, en qué grado de salud nos encontramos principalmente, y con ello hacernos una idea de en qué momento estamos preparados para intentar la cumbre. Todos los datos que recogemos en estas muestras no tendrían sentido si no tuviéramos también un registro de la alimentación y de los esfuerzos que realizamos. Así que tenemos un control de la dieta, de todo lo que Nati nos hace cada día y de los desniveles y las horas de esfuerzo que realizamos cada día en los entrenamientos o en las subidas a los distintos campamentos. Y nada, esperamos que las pruebas lleguen en buen estado a España y que nos sirvan para conocer un poquito más sobre el rendimiento en ambientes extremos.